Partido Unión Costarricense Democrática, yo soy la profesora Marisela Morales Mora. Muchas gracias por darme esta oportunidad. En el caso del partido PUCD, ha sido lo más importante el diálogo. Hemos tenido reuniones con agricultores, con pescadores, con independientes, con todo el pueblo de Costa Rica, y consideramos que el diálogo es lo más importante para poder llevar a Costa Rica a un lugar mejor. Sinceramente creo en que si no se escucha a las personas, no podemos mejorar toda esta situación de la infraestructura y el mejoramiento de la parte del gobierno central. Consideramos que el partido al cual represento hemos ya tomado en cuenta esta situación. El Tribunal Supremo de Elecciones nos pide en la parte de encabezado 3 mujeres, 4 hombres que van en primer lugar por las provincias, pero igualmente queremos llevar a esas 7 personas, a esas 14 personas de nuestro gobierno, y lo importante aquí es el consenso directo con todas las personas, todos los compañeros de la parte legisladora para hacer un gobierno, porque en el momento que llegamos a la curul nos quitamos esa camiseta del partido y aquí vamos a trabajar todos por el pueblo de Costa Rica. Importantísima la pregunta. El Partido Unión Costarricense Democrática, igual, nosotros llevamos en nuestro plan de gobierno, somos el único partido que llevamos la Sala Quinta. La Sala Quinta es esta sala que se va a conformar con 3 magistrados propietarios y 2 magistrados suplentes. Los 462 millones de colones que le ingresan al Poder Judicial, de ahí vamos a hacer alguna especie de un recorte interno para poder hacer el nombramiento de estas personas para que puedan estar en la Sala Quinta Anticorrupción. Consideramos que ya van 30, 40, 50, 60 años de esta situación, de tanta corrupción que existe con esta cantidad de estos megacasos que están en el momento, que sin contar con mis dedos de mis manos, en realidad ya van por 10 megacasos de situaciones especiales de corrupción. Y nosotros vamos a construir la Sala Quinta Anticorrupción. En nuestro partido lo principal es hacer una sinergia entre la parte pública y la parte privada. No podemos estar separados. Importante para el Partido Unión Costarricense Democrática es que vamos a traer inversión extranjera para poder solucionar la situación y los problemas que existen en este momento, dándole empleo tanto a las mujeres como a los hombres. En el caso de las mujeres, queremos que esos medios tiempos tengan la oportunidad de estar con la seguridad de sus hijos y puedan laborar en esas empresas. Queremos enamorar al mundo entero para que todo el mundo venga a Costa Rica a hacer inversión. Y lo más importante aquí es que esa empresa que tiene 15, 20, 30, 40 funcionarios, 50 funcionarios, 100 funcionarios, le vamos a solicitar 50 empleos más
más y cómo se les va a reconocer a esas personas, a esas personas, a esas empresas, tanto que se han ido del país como las que vamos a tratar de rescatar y como las que han estado internamente, que han tenido que dejar el gobierno de Costa Rica por la situación económica, les vamos a reconocer un porcentaje directamente en el pago de la renta. Es un tema sumamente importante, es un tema que están viviendo casi que, si no decir una cuarta parte, quizá una media parte de las personas en Costa Rica que se han quedado, como quien dice, sin trabajo. Nosotros queremos tener la oportunidad de rescatar y reformar la ley de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se le va a brindar a todas estas personas en ventanillas únicas con los municipios para que ellos puedan hacer gestiones más ligeros, más rápidos y que puedan salir a la calle a vender sus flores, a vender su comida, para que todas esas personas independientes que están informales puedan hacer la gestión que tengan que hacer y decirle a la Caja del Seguro: prefiero estar formal, para que así la Caja del Seguro se vaya fortaleciendo con esta situación del fondo directo de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque no podemos dejar que la Caja Costarricense del Seguro Social vaya en decaimiento cada día. Queremos fortalecerla y decirle a los costarricenses que el dinero que se vaya a pagar por ese permiso tienen que hacerlo para poder ayudar a la misma Caja Costarricense del Seguro Social. Como educadora jubilada y como educadora que represento toda esta parte importante del magisterio, he vivido en carne propia lo que han pasado los compañeros con la situación de lo que es la conectividad. Queremos pasar de 4G a 5G, queremos llegar de inmediato, a partir de mayo, si Dios lo permite, a reunirnos exactamente con los compañeros legisladores y decirles a los legisladores que tenemos que hacer un cambio directo en lo que es prácticamente Fonatel. Queremos presentar un proyecto de ley para ocupar esos dineros de Fonatel y poderle dar conectividad a todos aquellos muchachos que se encuentran en cualquier parte del país. No sabemos en este momento las directrices del gobierno. Si el gobierno se mantiene en que se continúa la virtualidad, tenemos que darle esa herramienta tanto a los muchachos estudiantes de escuelas y colegios como también a los docentes que han pasado una, dos, tres y cuatro cantidades de dificultades para solventar este problema. La parte de la virtualidad creo que viene para quedarse. No sabemos por cuánto tiempo, pero queremos dar las herramientas en el partido Unión Costarricense Democrática y hacer contratos importantes en el ICE, máxime, que el primer vicepresidente de nosotros representa el sector del ICE. Bueno, es un tema sumamente importante. Nosotros queremos entrarle con un bisturí al Ministerio de Hacienda. Queremos saber exactamente, este gobierno actual tiene más de 2-3 años de no saber cuánto es lo que se ha captado prácticamente en esta cantidad y este combo tan exagerado de impuestos, y queremos entrarle para fortalecer las oficinas de cobros, las oficinas de auditoría directamente de lo que es el Ministerio de Hacienda, para poder cobrarle a todas estas
Empresas evasoras, este montón de empresas evasoras que son millones de colones. Y aparte de eso, tratar todo lo posible de implementar algunos programas importantes para de inmediato poder saber cuando alguna persona quiere totalmente salir como evasora de no hacer los pagos que tenga que hacer en el país de nosotros. El país de Costa Rica necesita en este momento mucha actualización. Actualmente existen cantidad de personas que han salido, como quien dice, por una tangente y no han pagado lo que tienen que pagar. Necesitamos cobrarle a todas esas personas para saber exactamente cuánta es el hueco fiscal que existe, porque entiendo que el señor don Elian dijo que ya el hueco fiscal estaba ya subsanado. Entonces, si el hueco fiscal está subsanado, queremos saber cuánto es el dinero que le ingresa exactamente al Ministerio de Hacienda para poder retomar la posibilidad de tener programas y observar todas estas personas que están enviando dineros a otros países informalmente. Y eso es lo que queremos. La informalidad no va con nosotros, con el partido PUCD. Es un tema igualmente como los anteriores importantísimos. En este momento hay un laboratorio, la NAME. Este laboratorio en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes queremos fortalecerla. No es posible que ellos vayan a ver una obra de X, Y o Z empresa y a la hora llegada, cuando ellos hacen todos los estudios y la empresa hace toda su infraestructura y haya hecho algo incorrecto, la NAME no tendría derecho para poder decir exactamente usted incumplió en tal y tal infraestructura que le hizo al gobierno. Queremos ingresar y darle autorización a una institución que pertenece al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para poder hacer las cosas bien. El Partido Unión Costarricense Democrática hemos estudiado bastante, los compañeros, el grupo de trabajo que yo tengo, hemos estado poco a poco, paso a paso, estudiando uno y otro problema que existe en el MOP. Queremos tener personas en el MOP, en cualquier otra entidad que tenga que tomar decisiones para poder hacer la infraestructura, para poder saber que hay dos empresas que quieren concursar y queremos darle esa oportunidad a esos funcionarios de darles cursos de ética para que esos funcionarios hagan las cosas como tienen que hacerlas. Consideramos que los funcionarios en la parte pública es sumamente importante y en la parte privada también. Queremos hacer las cosas bien, no queremos tanta corrupción como ha existido hasta el momento. Consideramos que es importante, claro que sí, es importante la regla fiscal. Nos estamos ahogando los costarricenses en impuestos, 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 impuestos. La situación del ingreso, del salario de los costarricenses cada día es más bajo. Aumentan los buses. Tengo la situación especial en Desamparados. En Desamparados el bus tenía un costo de 310 colones y ahora a todas esas personas con limitaciones en lo que es los Guido de Desamparados, lo que es San Miguel y Acerrí, se les va a aumentar el bus a 550 colones. Una persona con escasos recursos económicos que va a tener que pagar mucho dinero. Queremos tratar de ingresar nuevamente, como se los he dicho, a la parte del Ministerio de Hacienda. Queremos decirle a toda esta entidad privada que nosotros, el Partido Unión Costarricense Democrática, vamos a buscar cómo lograr darle
importancia a estas empresas, como lo dije yo al principio, decirle a esta empresa de autobuses, a las empresas, cualquier, llámese cualquier tipo de empresa, la empresa privada, queremos llegar a acuerdos, queremos no maltratar más al pueblo, queremos decirle qué le parece a ustedes si rebaja la situación con Arecep, la situación del pasaje. Yo viajo en bus y a mí indirectamente también eso me afecta. Y yo quiero decirle al pueblo de Costa Rica que queremos presentar situaciones especiales de cambios en impuestos. Queremos tomar la canasta básica para poder rebajar esa cantidad de ese impuesto de la canasta básica. No queremos aumentar impuestos, queremos llegar a observar qué es lo que está pasando con la situación de impuestos, pero no queremos aumentarlos. Igualmente, una pregunta importantísima también. Volvemos a lo mismo, la parte de la situación fiscal. Queremos hacer inversión, queremos que los inversionistas extranjeros puedan venir a Costa Rica. Queremos, vuelvo a decirlo, a enamorar a todos esos países y decirles: Costa Rica es un país con un clima precioso, Costa Rica es un país con personas importantes, Costa Rica es un país que necesita de esa inversión extranjera, y decirle a esos inversionistas internos que han tenido alguna situación, volverlos a reactivar. La reactivación económica para nuestro país es sumamente importante, pero retribuyendo a ellos alguna situación de algún porcentaje que se les pueda dar a la hora de hacer el pago de la renta. Queremos traer bastante inversión, queremos que el costarricense que tiene su mini pequeña empresita o esos MIPYMES, que tenga esa oportunidad de que si tiene su emprendimiento A, B o C, que no tenga que pagar montones de dinero para poder traer del extranjero algo que necesita para poder sacar su producto, sino que aquí mismo, dentro de nuestro país, se va a tener esa empresa donde va a poder gestionar eso importante para que el costarricense económicamente esté cada día mejor. Queremos que los costarricenses vivan mejor, queremos que los costarricenses tengan su segundo plato de comida en la casa, en la noche, porque muchos niños, estudiantes, jóvenes, por el asunto de la pandemia, no tenían ni almuerzo ni cena, porque iban a los comedores escolares. Queremos tener esa oportunidad de que todas las personas tengan su plato de comida. Esto ya no es un apagón, se habla de que es un apagón en la parte de los estudios de la nación, pero en esto considero que estamos congelados, estamos inmóviles. Los planes de los compañeros educadores están inmóviles desde el año 70. No ha habido un cambio en sus planes. Los planes de la parte urbana es lo mismo que la parte rural, y eso no puede ser. Queremos implementar nuevos planes para los compañeros. Ustedes tal vez no se han dado cuenta, pero los compañeros educadores o el magisterio o trabajadoras o trabajadores de la educación tuvieron oportunidades de pedir sábados, de pedir domingos, para que en estos 3 años los muchachos por lo menos adquirieran un poquito más del conocimiento, que ha sido muy difícil. En este momento llevamos 10 años de atraso el país de Costa Rica. Podíamos tener tal vez 2 años en cada año, 20, 21, 19, 20, 21, de atraso.
Los muchachos, a como hemos podido, en la parte virtual se le ha tratado de dar toda la información y en la parte presencial también están ahorita elaborando pruebas, escuelas privadas, escuelas públicas. Hemos tratado de solventar esa situación que ha tenido el Ministerio de Educación Pública, pero el Ministerio de Educación Pública le quedó grande la camiseta. No pudo solventar toda esta situación. Como por ejemplo, una capacitación a los compañeros docentes, a 70,000 y resto de docentes en 16 minutos. En 16 minutos una capacitación donde tengo que ver un programa que nunca en mi vida he utilizado y tengo que hacerlo por mis estudiantes. Al Ministerio de Educación Pública le quedó grande la camiseta. Qué difícil que es la parte de la salud. Bueno, lo digo por todos mis compañeros jubilados y jubiladas que me encuentro en el Colegio de Licenciados y Profesores, que son mis compañeros y ellos me cuentan y me han contado y siguen con situaciones especiales de este atraso. Y nosotros en el Partido Unión Costarricense Democrática lo que queremos hacer es fortalecer más a la Caja Costarricense del Seguro Social. Queremos hacer los cobros necesarios para poder tener ese personal que se necesita para que todas las personas puedan ir a restituir sus tiempos, llevar a su papá, llevar a su mamá, llevar a su hermana, a su hermano a una cita para que la Caja Costarricense del Seguro Social pueda ya hacer un giro, no de 180 grados, de 190 grados, donde se va a tener una lista de espera y se le va a llamar a todas esas personas para poderles decir, no se preocupen, para el año 2022 va a tener su cita porque lo vamos a hacer. Queremos darle esa oportunidad a todos estos adultos mayores que puedan ir a tener su cita, que igualmente estos profesionales en la medicina poder fortalecerla cada día más con presupuestos para volver a contratar a todos estos médicos y a todas estas médicas o doctoras para poder dar y solventar este problema tan grande que se tiene en la Caja Costarricense del Seguro Social con respecto a la situación del COVID, con respecto al problema que han tenido de la no atención a estas personas, y esperamos que a partir del año 2022 se le pueda atender a todas estas personas. Esa sostenibilidad financiera, la única forma que se puede solventar es cobrando los evasores. Queremos fortalecer igualmente la oficina de cobro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Queremos fortalecer la parte de auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social. Queremos decirle a todos esos costarricenses que cuando observen cerca de donde ustedes viven alguna construcción de alguna entidad que se está haciendo, que vaya y lo reporte. ¿Por qué? Porque se hacen construcciones, se hacen empresas y evaden esos pagos. Queremos fortalecer, capacitar a los costarricenses de que cuando ingresen a una empresa, de inmediato le pregunten a la empresa que si está cotizando para la Caja Costarricense del Seguro Social. Existen montones de empresas que les dicen a sus funcionarios, ¿qué te parece? En lugar de enviar 20,000 colones a la caja, te pago 10 y te doy 10. No. Eso es corrupción. Queremos enamorar a esos costarricenses para que hagan las cosas bien, para que hagan toda su tramitología como debe de ser. Toda persona debe pagar. ¿Y por qué? Porque por el sentido común. Soy profesora de física, química y biología. Y si decimos en la parte de la física
el que paga más tiene mejor pensión, lógicamente el que paga más va a tener mejor pensión. No podemos dejar que ese patrono me diga, vamos a pagar tanto, vamos a... No, me paga lo que dice la Caja Costarricense de Seguro Social y de esa forma vamos a ingresar todo lo que podamos y tenemos que andar casa por casa, empresa por empresa, calle por calle, buscando. Si hay que contratar más personal en la parte de cobros, lo vamos a hacer. Pero tenemos que fortalecer, ¿para qué? Para tener una pensión, si Dios lo permite, a los 60 años, 61 años o 62 años, que ese tema también lo vamos a tomar. Muy interesante, es un tema que hemos conversado con muchos agricultores. Es un tema que no existe pago para darle a un agricultor lo que él produce en su tierra. En este momento queremos ayudarlos, queremos con intereses menores para que puedan hacer una gestión de un crédito, que puedan colocar sus tierras con toda la confianza y que no crean que van a perder sus tierras, como en este momento están pasando muchos agricultores que están perdiendo sus tierras porque no han tenido dinero para sacar su producto y poderlo vender. Entonces, en este momento nosotros queremos con toda la banca nacional hacer enlace, hacer sinergia, hacer esa parte importante donde todos los agricultores van a tener oportunidades de decir, sí lo puedo hacer, sí puedo ir a producir mis naranjas, sí puedo producir mis chayotes, mis zanahorias, todo lo que pueda producir, sí lo puedo hacer, porque la banca nacional va a estar a la par de nosotros dándoles créditos con menores intereses y que ellos puedan sacar su producto. No vamos a aceptar intermediarios. Esos intermediarios les vamos a decir, ustedes quieren, vamos, tratamos de comprar un pedacito de tierra, usted si quiere puede sembrar lo que usted quiera, pero que el productor tenga que sacar su producto directamente él y que pueda sacar la parte de su economía, de su reactivación, con esa oportunidad que tienen de poder tener la oportunidad de estos créditos, porque los están ahogando. Los créditos los están ahogando. Eso es lo único que nos dice que por favor, doña Marisela, ayúdenos a bajar esta cantidad de porcentaje de lo que son los intereses para poder sacar nuestro producto y poderlo llevar a todas las partes de Costa Rica y tener en nuestras mesas eso que es el producto nacional. Quiero contarles que hace más o menos unos 25 años a mis estudiantes en las aulas les decía que el cartón tenía que volver a ser cartón, que el vidrio tenía que volver a ser vidrio. Ellos me volvían a ver y me decían, profe, ¿de qué está hablando? Bueno, y lo decíamos hace 25, 30 años de esta situación del cambio climático. No podemos sacar más del centro de la tierra por mis hijos, por mi nieto y por las nuevas generaciones. Necesitamos urgentemente el hidrógeno verde. Necesitamos implementar el hidrógeno verde. Don Franklin Chang nos dice, es el momento, porque las personas a la hora de hacer un cambio directamente de lo que es recope, la gasolina, tienen miedo. Y el hidrógeno verde existe en 3/4 partes de la tierra, porque se saca del agua. Y necesitamos que las personas se enamoren de poder tener la oportunidad de tener hidrógeno, el gas hidrógeno, dentro de nuestros autos, dentro de nuestra flotilla de buses, dentro de la flotilla de las microbuses que tengo, dentro de mi propio carro. Tenemos que urgentemente hacerlo ya,
en el gobierno del Partido Unión Costarricense Democrática ya venimos en conversaciones desde hace un año y algo más o menos con don Franklin Chan. Solo estamos esperando visitar en Liberia el lugar tan ingenioso que él tiene en ese lugar. Queremos decirle a los costarricenses que tenemos que tener paneles solares. Los paneles solares es importantísimo. Si existe en este momento cómo recargar su casa, hágalo con este clima que tenemos, con esta forma de que tenemos en Costa Rica, con este sol tan radiante que recibimos durante todo, casi que la mitad del año. Es mucho dinero, muchísimo dinero el que se paga a la OCDE, pero nosotros estamos muy preocupados también. Queremos llegar a tener cero deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque Costa Rica tiene dinero. Lo que pasa que es que ha sido mal manejado. Parte de nuestro grupo de trabajo, cuando se hizo el ingreso a esta firma internacional, nosotros comentamos entre nosotros mismos que eso no podía ser. Queremos nosotros llegar a decirle al Fondo Monetario Internacional, ya no te necesitamos. Queremos pagar la deuda mes a mes, pero de un momento importante también llevar un fondo de parte del gobierno para ir pagando pagos extraordinarios y así salir en menos tiempo de esa cantidad de dinero tan grande que han pedido este gobierno en el que estamos, que nos ha ido hundiendo cada día más, y el gobierno anterior y el gobierno tras anterior. Igualmente, si nos amarramos la faja, el Partido Unión Costarricense lo va a lograr, porque podemos hacerlo. Hay muchas cosas importantes y en ese momento quiero decirles que llevamos una palabra importante que se llama remo. Ese remo, como remar, reactivación económica, modernización y regulación. Queremos regular las instituciones públicas. Queremos que el sector público, el gobierno pague menos en el sector público, porque hay muchas cosas que no se han hecho bien. Y queremos eso para Costa Rica. Nosotros en el Partido Unión Costarricense Democrática, no se les olvide que son tres círculos, el turquesa, el gris y el violeta. Llevamos algo importante que no he podido mencionarles, que es conjuntamente el trabajo con las asociaciones. Soy comunal, pertenezco a la Unión de Asociaciones Cantonales de Desamparados, ahí estamos casi 35 asociaciones trabajando conjuntamente. Y queremos presentar un proyecto importante donde se llama JUCOSEC. El JUCOSEC es las Juntas Cantonales de Seguridad Comunitaria. Nosotros, como docentes que queremos entrar a los hogares de esos niños que tal vez han escuchado por ahí la plata fácil,
es mejor no seguir estudiando, es mejor no seguir sacando mi sexto grado, es mejor no seguir en el colegio, y vamos a implementar esas juntas. Vamos a decirle a Dinadeco que vamos a presentar la oportunidad de una reforma a la ley de Dinadeco, donde dice que las juntas van a nombrar a una persona, las asociaciones, encargada de entrelazar eso importante entre todos los sectores sociales que existen. Llámese el PANI, llámese seguridad en la parte del Ministerio de Seguridad, llámese lo que es los centros para niños, para cuidado de niños, lo que es exactamente el IMAS. Todos los actores, no hay un comunalista que no conozca su comunidad. Y el comunalista sabe quién tiene en su comunidad para poder ayudar a ese muchacho, regresarlo a las aulas, sacarlo de eso en lo que está, para poder tenerlo con capacitaciones y que deje este mundo de lo que es la parte del narcotráfico. Y a nivel nacional tenemos importantes programas también. Una propuesta importante que tenemos nosotros en el Partido Unión Costarricense Democrática es comprar fincas, unas fincas grandes en algunos otros sectores donde se encuentra este hacinamiento, como lo dice usted en la pregunta, donde viven como, yo no sé si decir un animal, porque yo tengo personas que tienen gatos y perros y son los más especiales de la casa. Ellos viven ahí algo increíble. Queremos enseñarlos a ellos, aparte de los talleres que tienen ellos ahí dentro de esta parte de las cárceles, queremos enseñarlos a producir, que ese lugar de donde tienen la cocina tengan la oportunidad de tener sus papas, de tener sus chayotes, de tener todo ahí cultivado por ellos mismos. Pero no solo eso es el problema. El problema aquí es tomar el poder judicial y hacerle una reforma para que todos estos casos y esos expedientes que se encuentran en una tarima con el número 200 y 300, que esos expedientes salgan lo más pronto. ¿Por qué? Porque todos los casos son diferentes, pero queremos que esas personas que se encuentran ahí, que ahí mismo dentro de las cárceles se les da la oportunidad de sacar su bachillerato, de sacar su parte universitaria, porque ellos tienen esa oportunidad por los derechos humanos, pero que también tengan la oportunidad de estar con un expediente pronto, rápido, y poder dentro de nuestros salones de clase, dentro de nuestra comunidad, tener estos muchachos, estos jóvenes, para poderles ayudar en capacitación, en poder tener trabajos importantes. ¿Para qué esos trabajos importantes? Para que no piensen cosas malas y hacer andan por ahí haciendo daño. Queremos eso importante para la parte del Poder Judicial, reformar un poco la situación de las cárceles caso por caso.